En el ciclo B que nos propone la Iglesia para este año, estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. Estamos en los inicios del mismo. La semana pasada, Jesús sale, va a Galilea, anuncia que el reino de Dios ya está en medio de nosotros y nos invita a la conversión. Conviértanse y crean en el Evangelio. Convencido Jesús de que ese reino del cual habla es de sí mismo, el reino de Dios, el reinado de Dios, tiene un nombre: Jesús. Y él entonces viene a realizar una tarea, una misión que el Padre le ha encomendado, que todos creamos en él. Y que creyendo en aquel que él ha enviado, creamos de igual manera en el Padre Celestial. El Padre y yo, dice Jesús, somos uno. Por eso, cuando Jesús da inicio a su ministerio, anunciando la buena nueva de salvación, lo hace de una manera distinta. Ahora aparece en esta parte de los versículos 21 a 28 de San Marcos, capítulo primero, en la sinagoga, curando a un endemoniado. Pero fíjense cómo el evangelista no se detiene tanto en la acción propia de la curación, sino en cómo Jesús realiza su misión, qué palabras utiliza Jesús, de qué modo actúa. Y es lo que a ellos les llama más la atención. ¿Qué es esto? Este nuevo modo de enseñar, esta manera nueva de enseñar, ¿de dónde viene? Es que él habla con autoridad. Todos le obedecen, hasta los espíritus inmundos. Queridos hermanos, Jesús habla con autoridad, pero la autoridad le viene de su naturaleza, de quién es él. Si vamos más adelante, particularmente en los relatos donde Jesús realiza signos y milagros, pero también recordamos el episodio de su bautismo, cuando se escucha la voz que dirá: este es mi hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Ahí podemos descubrir de dónde viene su autoridad: del Padre que lo envía, del Padre que le encomienda una misión, de su ser propia de Dios. Su naturaleza es divina. Jesús es Dios y hombre verdadero. Evidentemente, quienes están en torno de él en ese momento no logran entenderlo. Se asustan, quedan perplejos, anonadados, pudiéramos decir también. Nosotros que ya tenemos la posibilidad de leer las Sagradas Escrituras y de haber experimentado su autoridad en favor nuestro, sí que podemos decir que Jesús es el Hijo de Dios. Y que por eso, como lo repetimos con el salmista, hoy decimos: escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Quiero también detenerme en esa palabra: escucharemos la voz de tu Hijo. Escuchar es distinto a oír. La semana anterior también celebrábamos el domingo de la palabra. Y en alguna homilía yo decía cómo es importante no solamente oír la palabra. Nosotros oímos muchas cosas: la música, un diálogo con otra persona, la radio, la televisión, oímos, pero no siempre escuchamos.
El escuchar significa dejar que eso que entró sensorialmente por el oído, oír, llegue al corazón. Por tanto, la invitación que reitero hoy es a que de nuevo escuchemos la voz de Jesús. Él habla con autoridad y su autoridad también tiene una fuente que es el amor. Todo lo que Jesús nos dice, sea una felicitación, sea un llamado de atención, es movido por el amor. Lo mismo hará un padre de familia, lo mismo hará una mamá, lo mismo hará un profesor. A veces nosotros los hijos o los estudiantes nos enojamos porque nos exigen, pero resulta que el papá, la mamá, el maestro exigen porque aman y quieren para sus hijos o para sus estudiantes lo mejor. Por eso tenemos que ir más allá del oír, al entender qué es lo que con esa expresión, con esa solicitud, con ese consentimiento o con esa negación se nos está queriendo decir. Hablar con autoridad es hablar de una manera nueva, movidos por el amor. A eso nos invita el Señor, que estemos atentos y que nos alegremos de que Él está junto a nosotros actuando con autoridad, y una autoridad que hace posible que su reino de justicia, de amor y de paz se constituya en el mundo. Esta semana que pasa, celebramos la jornada de la unidad de los cristianos en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, de la conversión, perdón, de San Pablo, 25 de enero, la conversión de San Pablo. Y desde hace muchos años, después del Concilio Vaticano II, se ha venido trabajando en la importancia del ecumenismo, en la importancia del diálogo ecuménico, en la importancia de sentarnos todos los que creemos en Dios en torno de aquel que habla con autoridad. El mundo está muy dividido. El mundo tiene muchos problemas. Hay guerra, hay desigualdades, hay pobreza. Y sabemos que Dios será el único que nos podrá salvar, que con su autoridad y su amor hará posible que los corazones se conviertan. Por eso es tan importante el que se consolide ese diálogo ecuménico. También en Cali, en nuestro Valle del Cauca, en Colombia, hay muchas personas que no son todas católicas, que pertenecen de pronto a una iglesia cristiana separada o simplemente dicen no creer en Dios. Todos cabemos en la mesa del banquete del Señor, pero tenemos que sentarnos, dialogar, llegar a consensos para que sea el Señor el que prime y no los intereses de cada uno de nosotros. Por eso el Papa Francisco y todos los anteriores papas y la Iglesia reiterará que nunca una violencia, una muerte en nombre de Dios es justificada. Nunca, nunca. Por eso, queridos hermanos, volvamos la mirada en aquel que habla con autoridad. Miren que acá hay un detalle interesante. El endemoniado que está recriminando a Jesús porque curó a un poseso, dirá: déjanos en paz, viniste a destruirnos. La acción de Dios, fundamentalmente, es venir a sanar los corazones enfermos y a erradicar todo tipo de maldad. Y por eso aquí el demonio, que es el que está hablando con Jesús, habla en plural, para decir las múltiples formas y expresiones que el mal tiene en el mundo. No solamente el hecho de tomar en posesión a una persona, sino que el mal es muy amplio. Por eso hay violencia, por eso hay muerte, por eso hay egoísmo, por eso hay pobreza,
por eso hay distanciamiento entre pueblos y personas. En fin, tantas realidades que muchos conocemos, que son al final de cuentas fruto, consecuencia de la acción del maligno. Los vicios, las adicciones, tantas son acciones del maligno. Son expresiones de la maldad que se va esparciendo por todas partes. Y por eso el Señor instaura su reino de justicia, de amor y de paz para salvarnos y erradicar de una vez por todas ese maligno que acaba con todos. Unidad de los cristianos. Confianza en aquel que tiene la autoridad que brota del amor. Confianza en aquel que está junto a nosotros, sanándonos, liberándonos de todo lo que nos destruye. Que este año, que todavía estamos en los inicios, aunque ya terminamos el primer mes de enero, pues sea un año de la confianza en el Señor, más aún, será el año de la oración. Precisamente en el Angelus del domingo pasado, el Papa Francisco anuncia que este es el año de la oración, en preparación del jubileo del año 2025. Entonces, desde ya en nuestra arquidiócesis y en todas partes, vamos a tener las jornadas de oración, en nuestro caso en Cali, en torno de la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro. Vamos a tener catequesis, vamos a tener una dinámica propia espiritual que nos permita, ahondando en esta oración magnífica y absoluta del Padre Nuestro, reconstruir nuestros corazones y unirnos en el amor. Amén.